está muy cerca nuestro hotel de esto. Estamos a una cuadra exactamente. Atrás de los edificios de estos, atrás, está nuestro hotel. La plaza. La bandera portuguesa en el fondo, ¿eh? Ajá. Ay, qué pena. El castillo de San Jorge, ya desde otro ángulo. Vean qué bonito se ve. Ya de noche, casi las 9, ¿no? Mira, casi las 9 ya de la noche, ¿no? Vamos a ver lo más que pueda. Ahí termina. Ahí está, ven. Qué bonito. El castillo de San Jorge. Desde Lisboa, Portugal. Entonces seguimos aquí en nuestro paseo nocturno por Lisboa. Esta plaza, ¿cómo se llama? Mira. No sabes. El lago de San Ahora es que nos salimos así en la noche. De hecho, mañana vamos a visitar así bien por partes. Pero ya se los pasamos. Esta plaza. Plazas, plazas muy bonitas. Domingos. Domingos. Y ahorita vamos a tomar a ese muchacho de frente, quien sea quien sea. Un ratito. Ahí en la casi en la fábrica donde hicieron la Torre Eiffel, le gusta Eiffel, salvador de Augusta. Ahí iremos porque ahí se conecta con esa iglesia que está ahí arriba. Ah, ¿se la ven? Esa ahí se conecta. Entonces lo vamos a ver. Y nos estamos tomando una Gingina, una Gingina, ¿ah? Gingina, a ver, tómale Gingina. Eso es todo. Un euro, una bebida, es como un mosquito de Toluca, así bebida alcohólica, dulce. ¿Sale? Adiós. Adiós. Y este muchacho es el que les enseñé hace rato. Ahí estamos en la Rua Augusta. Aquí en Lisboa. Ya son las 9 y qué, 9, casi las 9. Las 9 más bien. Vamos a ir al hotel. Se va a meter a su casa. Eso es todo. ¿Va, mira? ¿No sabes dónde está ese cuate? Augusta.
Ya nos vamos. Es un poco tarde. Pues sí. Vámonos. La vía Augusta. Mañana te lo veremos de día. Adiós. ¿Pero no querías poner ahí abajo? Bueno. Ahí está. Mañana iremos allá. De los creadores de la Torre Eiffel.